Señor Platero, lamentable lo que está ocurriendo en las cárceles, en los centros penitenciarios. Solo en lo que va en este mes ya han fallecido 45 personas. Es de lamentar todo el luto que vamos a tener esta Navidad y el miedo y la zozobra que está corriendo sobre los familiares que aún tienen privados de libertad en esos centros y la población también que ha entrado en pánico en diferentes sectores de la ciudad capital, en donde se dice que también pueden darse enfrentamientos y donde pueden morir personas inocentes. No es posible que a esta altura no se proceda a hacer un desarme general de diferentes armas, incluso cualquier objeto, por mínimo que sea, que pueda cegar la vida de una persona en centros carcelarios que ya han sido señalados, donde se encuentran reclusos que han denunciado durante un periodo de 3-4 meses que están siendo víctimas de amenazas de muerte. Usted que trabaja en estos centros con el tema de los derechos humanos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Se fue de control? Pese que están los militares poniendo orden, sin embargo, ¿es una escalada que podría continuar? Los centros de privación de libertad no pueden estar siendo controlados por algunos agentes de la policía penitenciaria que no han sido separados, que no han sido sancionados y que se han vinculado en diferentes eventos, acontecimientos violentos con organizaciones criminales y que hoy están pretendiendo tomar el control de estos centros carcelarios. Es de lamentar también que el Ministerio Público hasta el momento no haya emitido órdenes de captura contra los antiguos directores del Instituto Nacional Penitenciario, que han dejado una mora muy grande y una gran cantidad de irregularidades que no se van a resolver en un solo día con la toma de posesión de una comisión interventora. Pero sí se pueden evitar que otros privados de libertad mueran en otros centros carcelarios. Es una respuesta muy débil decir que es un enfrentamiento entre la Mara 18 y la 13. No es lo correcto que una unidad como Fusina, que es un ente interinstitucional donde se encuentran hasta fiscales, jueces, ejecutores, donde está toda la fuerza de investigación y que tiene la potestad, el poder, digamos, de controlar o de defender a una nación, excuse que no pueden controlar los centros de privación de libertad. Es importante en este momento que la Cámara Legislativa suspenda sus vacaciones y ponga en vigencia la ley del reo sin condena y también el indulto para personas que están privadas de libertad con delitos mínimos, para descargar estos centros carcelarios con al menos unos 5.000 privados de libertad que están muriendo dentro de estas prisiones sin merecer este tormento también, y que esto debe de ser un tema de defensa y seguridad de urgencia, previo también a la presión que está haciendo el gobierno de México por más de 50 fugas y que se supone que podrían ir a parar a la frontera de los Estados Unidos mexicanos o del norte.